favoritos donde puedo estar en la vida. Estaba con mi sobrina de 4 años, que me preguntó, le dije que me tenía que ir, que la tenía que dejar sola, y le dije que tenía que venir a México porque tenía que despedir a Mary Poppins. Entonces quedó muy preocupada y me dijo, me preguntó que si se había cansado de volar. Y la conversación que tuvimos después de esto fue la cosa más bonita que me ha pasado en la vida. Porque solo un niño con esa imaginación y esa puede llevarlo a uno a tener conversaciones como esa ya, y a decirle que era todo lo contrario, que como Mary Poppins misma nos cuenta, llega el momento de irse a acompañar a otros, que ya cumplió su labor, y la cumplió y la cumplieron ustedes, con qué altura, con qué nivel, me quedo sin palabras. Yo empecé haciendo teatro cuando tenía la edad de los chiquitos de la compañía en Colombia. Broadway parecía lejísimo, y a veces es la sensación que se puede tener cuando se hace teatro en otros sitios. Y yo lo que quiero, venía a darles un mensaje como muy, que me parece muy importante, y es que quiero que sepan y sientan que ustedes han hecho Broadway durante los últimos 9 meses. Broadway no es un lugar físico, Broadway es un nivel, y ustedes, cada uno de ustedes, que lo recuerdo a cada uno desde la primera audición hasta esta noche, han hecho un trabajo brillante. Me quito el sombrero de parte de Disney, de parte de Cameron. Gracias de todo corazón por lo que han hecho. De verdad que los llevamos nosotros en el corazón. Espero que ustedes también vuelen muy alto esta noche y nunca se cansen de volar, por favor. ¡Bravo! Yo diga algo, no me voy a decir. Si esperaban eso, no. Felipe, gracias. Es muy importante que estés aquí. Felipe está en representación de Disney y de Cameron Mackintosh. Cameron nos mandó un escrito que debe estar pegado por todos lados. Sí fue una temporada relativamente corta, pero el nivel de éxito y la cantidad de corazones y de vidas que hemos tocado con esta apuesta va a ser que viva por mucho tiempo en el corazón de la gente, que es donde el teatro vive a final de cuentas. Hoy vi la función desde el mezanín, en la primera función, les quiero decir que es donde mejor se ve. Y de verdad, el nivel de orgullo y el agradecimiento a todos, a la gente de Nueva York y a la gente de México, a los que están en el escenario y atrás y arriba y en medio y a los lados, no podemos estar más orgullosos de lo que hacemos, créanmelo. Debemos estar muy felices, muy orgullosos de esta temporada y de verdad cerrarla con este broche de oro maravilloso y atesorarla aquí para siempre todos. Y por supuesto, importantísimo que venga hoy, así es que bonito final, ¿verdad? Venga, nos vemos en venga. El escenario para develar la placa al ratito. Chefini, adiós.